Bé, bon dia i benvingudes, benvinguts a la tercera sessió del doctorat Picasso, que tindrà a veure amb les traduccions que estic fent de l'obra dramatúrgica. La sessió serà en castellà, català, francès. Picasso, com sabeu, parlava les tres llengües i és aquí on ens mourem en aquesta ocasió i té un to molt de compartir una experiència de traducció que és una... La traducció és una tasca profundament filosòfica, tradueixis el que tradueixis, perquè finalment tots són prendre opcions. És arriscar-te, és exercir el saber de cant, no? Tingues l'audàcia de buscar un coneixement que no tens. I és en aquest sentit que em vaig plantejar en aquest moment que ja estan acabades les traduccions i encara no estan publicades, és a dir, que si teniu propostes les puc incorporar. I bé, en aquest sentit volia trobar-vos també perquè la feina de traducció és una feina vinculada a les nostres disciplines, no? Moltes filòsofes es dediquen a aquesta qüestió, així és que he pensat que era un moment per fer un encontre vinculat a aquesta qüestió. Buenos días, estaba explicando que va a ser una sesión dedicada a algo así como la filosofía de la traducción, pero en un sentido muy discreto, puesto que ese es un trabajo siempre instalado en una precariedad y que en este momento en que he acabado de traducir las obras de Picasso al catalán, las obras dramatúrgicas al catalán y al castellano, pues, y todavía no están publicadas, me parecía un buen momento para compartir las que han sido mis elecciones. Finalmente, traducir es elegir. Y un poco sin vuelta atrás, porque si generas un campo semántico que es el que es al final y tienes que ser consecuente. Voy a intentar exponer qué estrategias he seguido y luego compartirlas con vosotras en una discusión. Voy a empezar por... Dejaré la presentación así. ¿Estáis viendo una presentación? Sí, se ve bien. Sí, gracias Silvia y Bárbara. Voy a dejar la presentación así porque si no, no la puedo intervenir. No puedo señalar cosas y necesito intervenirla. La sesión se llama, que no es una clase, ni es una conferencia, es un compartir una experiencia. Se llama La table en bois blanc, enfonce pas dans le sable, estrategias de traducción para las obras dramatúrgicas de Picasso, y eso tiene que ver con un verso al que luego iremos, con el que me siento muy identificada en el trabajo que estoy haciendo, luego lo vemos. Me gustaría comenzar en este momento del camino por explicaros, compartir, porque hay gente muy joven hoy en la sala, y de dónde viene todo esto, ¿no? ¿Cómo se te ocurre traducir este tipo de obra tan compleja? Y también humanamente, aquí hay un recorrido institucional y un recorrido de investigación y un recorrido humano que ha permitido una arquitectura que es donde estamos ahora. Donde muchas de vosotras estáis participando y que agradezco a todos y cada uno de los agentes que han intervenido para que todo esto sea posible. Disculpa, tengo un poco de tos hoy. Esto comenzó, esta aventura, esta arquitectura, comenzó cuando, un poco por tradición académica que
Los profesores, hay un momento que intentas tener un proyecto de investigación del ministerio, normalmente no sale bien y de pronto, bueno, hice la propuesta de traducir los textos teatrales y me dieron un proyecto I+D del ministerio para hacer el ejercicio al revés de lo que era la publicación de los... Está mi libro hecho polvo, el pobre, después de tanto uso. Para hacer el ejercicio inverso a lo que había hecho Marie-Laure Barnérac y Christine Pio al recopilar todos los escritos de Picasso en esta magna obra publicada en el 89, en donde los textos que están en castellano se traducen al francés. Y yo quería hacer el ejercicio inverso, toda la obra literaria de Picasso, publicarla con una serie de estrategias de comprensión del texto que luego traduciré, traduciendo al castellano aquello que estuviera en francés. Ese era el proyecto. Y las obras de teatro también al catalán, puesto que por una parte en Cataluña hay una grandísima tradición teatral y un grandísimo amor por Picasso, entonces me parecía como casi un deber también traducirlo al catalán. Y por otra parte porque Picasso hablaba catalán y entonces me parecía coherente imaginar que daba el texto en catalán. En cambio, con las obras poéticas, que luego os explicaré en qué momento se van a traducir, no me pareció que fuera necesario hacerlo en catalán, porque sería como traducir a Lorca al catalán y da un resultado muy extraño, como a cualquier otra lengua, ¿eh? Luego hablamos de eso. Pero no hay una tradición vinculada a ese tipo de traducción. Bueno, en cualquier caso, yo aquí... solicité el proyecto, me lo dieron en el 2016 y era para traducir los textos teatrales, luego vuelvo a este recorrido más de investigación, y me dieron un segundo para traducir, y estamos en este ahora, para traducir la poesía. Esto está... falta aquí, que este es para traducir la poesía del 35 al 45 y luego pediré otro del 45 al 59. Luego os explico las razones de por qué he escogido esta manera de proceder. Estamos aquí en medio. Eso, un proyecto en un departamento de filosofía, un proyecto dedicado a Picasso I+D, pues la verdad es que fue... una dinamo, por así decir, darme confianza en ese trabajo, un aval externo, y eso me animó a generar una arquitectónica o a proponer al Museo Picasso, que acaba de llegar Emmanuel Vigo como director, a proponer una arquitectónica de generación de conocimiento e investigación entre la universidad y el museo, generación y transferencia, que bueno, está dando sus frutos de muchas maneras, una de las cuales es el doctorado Picasso, que estamos ahora en una de sus sesiones, ¿no? Y ha sido posible por toda una red humana que está detrás de eso. Así que quiero dar las gracias al Ministerio muy enfáticamente por haberme generado esa confianza de tirar el proyecto más allá de una publicación, sino de generar esos proyectos de transferencia entre universidad y museo. Y agradecer profundamente al doctor Guigón y al equipo del museo que esto sea posible, y que sea posible no solo por que es muchísimo, una infraestructura o un soporte de acompañamiento, sino porque el equipo está implicado en esto y me parece ejemplar, francamente, esta manera de trabajar, lo agradezco un montón. Hay una historia humana detrás muy, muy fuerte con el equipo del museo, y también que en este momento, cuando me dieron el proyecto, de pronto me sentí muy sola. Digo, ¿pero qué hago yo con esto exactamente? Si es que no...
No tengo criterio de validación. A mí no me gusta trabajar sola, en llevar yo sola un proyecto. Y cogí, me fui a París a conocer a Andrew Lamichelle, a Marie-Laure Agnerac y a Christine Pio, en 3 días, una por día. Y la verdad es que allá surgió un proyecto de validación de lo que yo estuviera haciendo, del cual que ramificó en mil aventuras que llevamos ahora ya juntas desde el 2016, que fue el año que las conocí. Angola Michel es una especialista que trabaja con el Museo Picasso muy a menudo, es una profesora de la Universidad de Amiens, es especialista en los textos de Picasso de hace un montón de años. Pensé que sin ella no podía tirar esto adelante. Y Marie-Laure Agnerac y Christine Pio son las editoras de los recopiladoras y editoras de esta maravilla de textos, donde están todos los textos de Picasso. Ahora se incorporarán algunos más que han ido surgiendo de los archivos y que va a haber una segunda edición, puesto que ahora se ha cumplido los 30 años desde el momento que se publicó, ¿no? La exposición que se hizo en el Museo Picasso el año pasado, recogía, no recogía, daba un impulso de investigación a Picasso Poeta a raíz de los 30 años de la publicación de sus escritos, ¿no? Estos catálogos. Este es el que está en castellano, este es el que está en catalán, está también en francés y inglés. Son un dispositivo imprescindible, yo diría, en el mundo, para quien quiera trabajar sobre los escritos de Picasso y realmente dan una vuelta, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, a esa primera recepción a partir de la publicación del 89. Entonces, mi trabajo de traducción, estos catálogos los conozco bien, participé en ellos, es precisamente dista de este en el sentido de que es posterior a la publicación de estos catálogos. Todo esto se ha tenido en cuenta a la hora de acabar las traducciones. Y bueno, pues esto de esta generación vienen generaciones nuevas. Ayer Pérez Casanova, Bárbara Bayarri, Daniela Callejas, están todas por aquí, que hacen la tesis sobre Picasso y con un vínculo con los escritos y las traducciones. Alguien que está entre el máster y el doctorado, que es Silvia Galí. Ellas me están ayudando un montón a pensarlo y a repensarlo y a recitarlo y a ubicar las palabras en su sitio. Como ya dije, las que lo validan son Androla Michel, Bagnadac y Pio como semestrales para el fondo. Y luego hay estudiantes de grado que también están participando de la asignatura Filosofía con Picasso, que están por aquí también. Hay estudiantes en prácticas con el museo y el doctorado, como por ejemplo María Matías, y está el proyecto de innovación docente Art en Curs, que de una manera menos reglada están también trabajando los textos. Lo digo porque desde el 2016, bueno, se inició aquí no solo un ejercicio de traducción, sino de transferencia, generación de conocimiento y transferencia académica, que es un lugar donde nos sentimos cómodas porque pensamos que la universidad tiene que salir de la universidad y tiene que ir a los lugares donde se genera el conocimiento de verdad. Como es el. Se generan en la universidad, pero si la universidad, además la autónoma que está en un campus, no sale y no genera y no transfiere, es un trabajo un poco estéril. Y este ha sido el sentido y sobre todo pensar que hay unas. No sé si una escuela es mucho, pero hay gente joven que está trabajando en esto y esto es lo que me hace más ilusión del proyecto y por eso quería agradecer a las instituciones implicadas a haberlo hecho posible. Ese sería el recorrido institucional. Naturalmente,
las instituciones a veces no nos quejamos porque nos parece que cuesta que una universidad acabe arreglando en un proyecto, y es verdad que hay mucha burocracia entre medio, pero esta ha sido una historia feliz y está siendo una historia feliz de producción de un proyecto. Y tiene también un recorrido de investigación, claro, que para eso es un proyecto de investigación, ¿no? Y os lo explico ahora. En el primer proyecto, que es del que vamos a hablar, escogí los textos teatrales. Podríamos entrar en la discusión si teatrales o dramatúrgicos, quizá no sea ahora el momento. Escogí discutir sobre esto por traducir primero estos textos, porque me parecía que en esa complejidad de los textos literarios picasianos, las obras de teatro daban un lugar bastante sólido, unitario, como para trabajarlas como un texto que sentara bases de estrategias de traducción. Porque el désir, por ejemplo, el deseo atrapado por la cola, tiene un argumento. Un argumento que funciona en simultaneidad muchas veces y no en sucesión, pero tiene un argumento. De Quatre Petites Filles ya es más difícil hablar de argumento, pero al menos tiene como unos cuadros muy concretos que te permiten que esos pies que están en la arena no sean arenas tan movedizas. Así que decidí presentarlo de esta manera fue aceptado. Y entonces en el que estamos llevando ahora a cabo es la poesía de 1935 a 1945, la etapa bélica, por así decir, de una manera muy amplia, leída desde el désir, con las estrategias generadas de traducción desde el désir y Les Quatre Petites Filles, y después pediré otro proyecto que ojalá tenga la suerte de los anteriores, desde 1945 hasta el final, de lo que se ha encontrado de la producción picasiana. Ese es el plan, el recorrido de investigación. Y tomando, por una parte, tomando como base sólida donde intentar fijar esas estrategias o al menos encontrar unas ciertas luces en el teatro, pero mirando mucho y leyendo a la vez todo lo que es la producción poética de la época y buscando en ella estrategias internas al lenguaje poético de Picasso. Por tanto, se ha leído simultáneamente una cosa otra, como no podía ser de otra manera, a veces con una dificultad infinita, porque a Picasso le molesta, dicho de una manera muy básica, esa linealidad de la poesía, ¿no? Por supuesto, está influido por los caligramas y por las tradiciones que se están generando en la poesía experimental, y se ubica tantas veces en una tensión entre sucesión y simultaneidad, que lleva a textos como estos, que ya me ponen el problema de cómo presentarlos, seguramente igual, ¿no? En su traducción, pero luego hay cosas como estas que naturalmente responden a una versión, pero hay veces hay versiones finales que se vuelven a intervenir y que dan lugar a una variación del texto porque no le gusta nada cuando toma forma mecanografiada, y eso pone una serie de problemas que, bueno, hay que resolver, y de momento lo que he hecho es una lista de 12 estrategias internas claras y trabajar con ellas como manual de traducción, por así decirlo, ¿no? Lo que os voy a proponer, pues, cuando leáis, sea los originales, sea las traducciones, es de leer las dos, Le désir attrapé par la queue y Les Quatre Petites Filles, como una sola obra prácticamente. Eso en Picasso es no decir nada, porque siempre es así. Pero a mi parecer tienen un vínculo temático muy fuerte, que ahora lo anunciaré, porque esto no es una clase sobre los contenidos, sino sobre estrategias
de traducción. Un contenido, cada una es autónoma, cierto, de entrada por las fechas, ¿no? Esta es del 41, realizada en 4 días del 91, ¿no? Y la siguiente es del 47-48, realizada en mucho más, en 8 meses. Esta es una obra realizada en la ocupación parisina, la otra ya se ha acabado la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuando se lee al revés, ¿no? Tú te lees el Désir, tú lees las cuatro, les quatre petites filles y lo vuelves y ahí ves el continuo, y el continuo tiene que ver con qué hacer con el deseo en tiempos de ocupación, qué hacer con la vida en tiempos de guerra, de alguna manera. Y la segunda tiene que ver con cómo vamos a refundar esto, cómo vamos a refundar un mundo que se ha destruido, con todos sus valores, sus filosofías, todo se ha destruido. Quizá es la primera vez en la vida que tenemos una pequeña sensación, pequeñísima, minúscula, no estoy comparando nada, pero sí, quizá por conocimiento analógico, tenemos alguna sensación parecida a lo que estaba pasando aquí, en tiempos de guerra y en tiempos de después de Yara, cómo refundamos esto, ¿no? Y me parece que es el lugar de lectura de estas obras. Entonces me he permitido la licencia, porque cuando tienes que ejercer la audacia de traducir, tienes que buscar asideros, y los míos han sido esa continuidad, pero no temática, sino también de estrategias poéticas internas, de manera que he considerado tanto el Désir como Les Quatre Petites Filles como textos poéticos. No hace falta, es que es una evidencia, ¿eh? Entonces ahí he estado intentando buscar cuáles son algunas lógicas internas de proceso creativo poético. Esto es inmediatamente después, aquí están las fechas de Les Quatre Petites Filles, del 27 del 11 del 47 al 13 de agosto del 48. Realizada, digo, durante unos meses y justo a 13 días, no que va, 7 días después Picasso se va a, 8 días después Picasso se va a Varsovia y se va a Auschwitz a visitar los campos. Lo digo porque el contexto es, y ahora como no el contexto, no, la matriz generativa es ahora cómo refundamos esto después del horror, ¿no? Esta es la sirenita que Picasso hizo, dibujó en homenaje a Varsovia. El icono de la ciudad es esta sirena guerrera, y Picasso hizo esta versión con el martillo, ¿no? Aludiendo a la situación política, y me parece un dibujo maravilloso que me ha hecho ilusión ponerlo. Voy a dejar de lado El entierro del conde de Orgaz porque, primero, que no hay que traducirlo porque está escrito ya en castellano directamente, y porque con Michel Derry pienso que hubo un cambio de proyecto, que las 7 primeras páginas podríamos hablar de texto dramatúrgico, pero después es otra cosa, así que no lo trato como texto dramatúrgico, sino como poema, uno de los poemas finales y el más largo de los poemas finales. Vamos a lo nuestro. Tiene Picasso un texto maravilloso donde se pone él como en el lugar del traductor. Entiendo que con ese español malagueño por una parte, andaluz malagueño por una parte, ¿no? Español andaluz malagueño por una parte, que no es lo mismo que un español andaluz granadino, por coger a Lorca, por ejemplo, que está escribiendo en poemas en un español muy castizo, y a la vez está escribiendo poemas en un francés muy sofisticado, y tiene un uso de amistad del catalán en su cabeza, de manera que él está moviéndose entre 3 lenguas, y bueno, se encuentra en esta situación, ¿no? Aquí tenéis
el texto original y aquí transcrito. Voy a decir y avanzo que me parece fundamental para los textos picasianos respetar la línea, el lugar donde rompe la línea. Picasso tiene una escritura gomboriana y eso hace que todo encuentre su lugar, como siempre, y la escritura no es distinta. Y con eso quiero decir que desde mi comprensión de los textos, nada que ver con la escritura automática, que a veces se alude a ella así porque se han transcrito todo seguido y entonces pierde el ritmo completamente. Si respetas el lugar donde Picasso rompe la línea, recuperas el ritmo. Y eso tiene que ver también con mi trabajo de restitución. Y el texto dice: si je pense dans une langue et j'écris, le chien court derrière le lièvre dans le bois. Et je veux le traduire dans une autre, je dois dire la table en bois blanc enfonce ses pattes dans le sable et meurt presque de peur de se savoir si saute. Hay alguna falta de ortografía y sintaxis, pero no es una falta, es programático. En Picasso, como muchas sabemos que estamos aquí, tiene el programa de, si no respeta las reglas tradicionales de pintura, ¿para por qué? Respetarlas de sintaxis y ortografía y semántica, esa es la que más se deconstruye, os lo digo porque luego volveremos a hablar de esto. Si vamos a la traducción, si pienso una lengua y escribo el perro persigue a la liebre en el bosque y quiero traducirlo, esta frase, a otra, tendré que decir: la mesa de madera blanca hunde sus patas en la arena y muere casi de miedo por saberse tan tonta. La taula de fusta blanca enfonsa les seves potes a la sorra y mor quasi de por de trobar-se tan tonta. Así es como estoy yo. Estoy así. Y está bien explicarlo porque cuando uno hace una investigación no todos son éxitos. La situación de la traductora del trabajo de alguien que traduce suele ser el de sentir tus patas, tus pies hundidos en arena movediza. He hecho traducción filosófica, he traducido la tercera crítica de Kant y esa sensación no tiene nada que ver, porque al final cuando es dura, la tercera crítica de Kant, pero cuando traduces filosofía estás preocupada por el engranaje de las categorías, los conceptos, los argumentos, que sea fiel. Aquí fiel no sé qué quiere decir, porque precisamente como marca Picasso en el texto, hay un paso de un mundo al otro y él era plenamente consciente, es decir, cambiar de lengua no solo quiere decir cambiar de idioma, quiere decir cambiar de Weltanschauung, cambiar de cosmovisión, cambiar de lugar donde estoy viviendo mentalmente, y eso él lo tenía muy presente. Entonces me consuela porque, bueno, pues si él es un lugar, quiero decir que estoy en un lugar picasiano, como dice en este texto del 28 de octubre del 35, ¿no? Él sentía esta sensación de una manera relativamente cotidiana de lo que significa cambiar de lengua, así que al menos podemos decir que las que estamos trabajando en esto estamos en un lugar profundamente picasiano, identitariamente picasiano, y por eso nos permitimos pues continuar adelante. Y luego que esta cuestión del fracaso, él también la... ¿Traducir poesía en un sentido es un fracaso? Sí. A todas las que nos gusta la poesía sabemos que leerla en original pues no tiene nada que ver. En textos de filosofía también, pero aquí más, ¿no? Sin embargo, poder permitir compartir el gusto, si una no lee francés, de compartir de qué estamos hablando, pues es también un placer poder ofrecer al público hispanohablante y en el caso de las obras de teatro catalanoparlante, pues el tast, el probar, el morder qué tipo de poesía hacía Picasso, ¿no? Y por eso estoy aquí, digamos. Este texto que vimos en la primera sesión de doctorado con Carmona,
Y que nos hablaba de las repeticiones del fuera, si yo fuera fuera, las fieras vendrían a comer en mis manos y mi cuarto aparecería si no fuera de mí. Tres veces la palabra fuera es el primer texto publicado en Los Écrits. Veis cómo faltan normalmente las tildes y se añaden y se borran muchas otras letras. Es el primer texto que aparece, os decía, en los escritos. Yo permitidme que dude, y así lo hemos discutido muchas veces con Christine, con Andrula, con Marie-Laure, que dude que sea el primero. Uno no se hace poeta de un día para el otro, ni por las razones biográficas más fuertes que muchas de vosotras conocéis. Bueno, en cualquier caso, solo por manifestar mi duda respecto a esto, en el Picasso Poet había textos de juventud que naturalmente apuntaban a esta cuestión, pero así como textos más largos, francamente dudo que sea el primero. Ahora no es esta la discusión. Lo que me gusta aducir ahora es, aquí mi fetichismo, el primer día que fui a los archivos y abrí la primera carpeta y era el si yo fuera. Y claro, pues me emocioné, ¿no? Y este es el recuerdo de la emoción. Quería decir que el texto es de 1935 y me da acceso ya al tema a concretar el tema de la sesión de hoy. Me da la estrategia general. Que es el juego sígnico. Picasso tiene un dibujito magnífico. Disculpa, que tengo lo del zoom que me está impidiendo la vista del conjunto. Tiene un dibujito magnífico del 35 precisamente. Quiero decir que es el mismo año de ese primer poema encontrado de Si yo fuera. Es que lo decimos lento porque si no parece que diga si yo fuera afuera, y la gracia es que se repite, como explicó Carmona, exactamente las mismas letras, los mismos signos. Tiene un dibujito del 35, déjame que apague esto, que alguien le preguntó, dicen que esto lo tiene recogido Andrula Michel y Marie-Laure Bernadac en su propos sur Picasso, ¿no? Donde recogen todas las, algunas de las afirmaciones, textos vinculados a la escritura, y parece que un periodista le preguntó, maître, c'est quoi un signe, ¿no? En el contexto de la semiótica, ¿qué es un signo? Y él respondió, le signe sur le lac fait escorpión a sa manière. Signe de cisne y signe de signo juegan, suenan igual en francés. De manera que allí ya le dio la vuelta, y no solo le dio la vuelta a decir como que lo fónico debe encontrar su lugar en un sistema de fonemas, sino a que además signe, el animal, si está en un lago que lo refleje, se convierte en un escorpión de forma. Bueno, a mí me parece maravilloso para acercarnos a cuál es el lugar, esa estrategia general del juego sígnico, cuál es el lugar de cuando te encuentras una palabra en Picasso, es un signo, no es una palabra con una semántica definida. Podríais reñirme y decirme que esto acontece en todo el lenguaje poético, y es verdad, el lenguaje poético consiste en deconstruir para resemantizar, pero en el caso de Picasso es una obsesión y es un lugar de trabajo, del mismo modo que es un lugar privilegiado del proceso creativo, del mismo modo que lo era en el cubismo, ¿no? Donde al final Picasso construyó todo un mundo con
una circunferencia o media circunferencia y un ángulo recto, agudo, obtuso. Y esos son los instrumentos de su caja de imprenta, para entendernos. Y con eso construye un mundo, ¿no? De manera que una, dos, tres medio círculos seguidos pueden ser una oreja, puede ser una cabellera, puede ser una mujer, puede ser una guitarra. Necesita de su matriz generadora de semántica para que pueda significar algo, porque por él solo no significa nada, ¿no? Precisamente esta cabeza de Arlequín, de Arlequín, es de 1913, como el curso de lingüística general de Saussure. Esto estaba impregnando el ambiente. Esa, casi en la Primera Guerra Mundial, desemantizar, deconstruir, diríamos hoy, entonces no tienen la palabra, pero deconstruir una semántica establecida, tradicional, para reconstruir, resemantizar. El itinerario sería desemantizar, asemantizar, deconstruir, tenerlo vacío y resemantizar, ¿no? Creo que eso es lo que hace el cubismo, y creo que el cubismo, por llamarlo de alguna manera, todo lo que se fundó y todo lo que vino a partir de ahí, y eso es lo que hace la poesía de Picasso, donde las palabras no son semantizadas, sino que son desemantizadas, asemantizadas, resemantizadas desde su concepción como signo. Y además, como signo, es que me costó un montón encontrar esto como guía, como signo fónico sobre todo. También me podríais reñir y decir que la poesía siempre es fónica, y es verdad, pero lo que resemantiza es el sonido, de manera que es una poesía muy musical, como hemos intentado mostrar, que no se puede demostrar, pero mostrar Andrula, Michel, Francesc Cortés y yo en el texto publicado en Musique de Picasso, en el catálogo. No es una poesía muy, muy musical, no solo porque la poesía sea musical por ella misma, sino porque es una de sus estrategias creativas, claramente. Voy a saltarme esto. Además, Signoc puede querer decir firmo, como acontece en el inicio de las cuatro primeras, de las cuatro chiquillas, que voy a traducir así el texto. Sincèrement à vos pieds, je signe. Je signe es, y firmo, estoy a tus pies y firmo, pero a la vez signe es hacer la señal de la cruz, ¿no? Santiguarse, ahora no encontrar la palabra. Es decir, que es ese universo de resemantizaciones dadas a fonemas finalmente. Y esa ha sido la estrategia general que me ha como dado un dispositivo de traducción un poco sólido. Y luego habría pues 12 cuestiones que me he adoptado. Y he procurado ser fiel, o sea, una vez decididas, trabajas toda la obra desde aquí, luego vuelves a ver si funciona y te convences de que eso es todo lo que puedes hacer, puedes establecer como estrategias. Y en este sentido, ahora estoy bastante contenta, no hablo del resultado, sino de lo que han dado de sí, eso ya me lo diréis vosotras. Pero lo que ha dado de sí estas estrategias, de manera que me atrevo a defenderlas como estrategias para una traducción de los textos de Picasso, ¿no? Las voy a comentar rápidamente y luego vemos algunos ejemplos. El hecho de que es importante, es definitivo considerar dónde Picasso rompe la línea. Esa ausencia de puntuación y mayúsculas, porque eso da un texto sin puntuación, te tienes que espabilar no solo como lectora, sino como imaginemos que se represente, ¿no? Hay una presencia del actor inmensa, porque tiene que tomar sus decisiones también al no haber puntuación, a pesar de que si aceptamos esto,
el texto tiene su ritmo, por supuesto. Esa falta de ese no respeto programático a la ortografía, no solo con los acentos, pero básicamente con ellos, te hace preguntar, ¿y yo qué hago?, ¿no? La opción final ha sido, al ser la traducción, respetar la ortografía y no respetar o sea, no poner puntuación. Hay algunas ediciones que ponen puntuación y entonces, claro, es otro texto. Entonces, sin embargo, al cambiar de idioma sí que me he permitido respetar, de idiomas, sí que me he permitido respetar la ortografía. Vamos a ver el papel, hay muchos tachones, hay muchos guiones que claramente no son espontáneos. Vamos a ver cómo los he escuchado. Si me permitís hablar así, hay un procedimiento para la desemantización, asemantización y resemantización que tiene que ver con aliteraciones, onomatopeyas y anáforas a kilos. O sea, en las cuatro chiquillas es una locura. Es una locura, especialmente en el acto 3 te vuelves loca porque hay como un volcán imparable y que tú estás allá quemándote de aliteraciones, onomatopeyas y anáforas. Os digo, leerlo en voz alta ha sido una estrategia básica, por supuesto. Esa resemantización tiene que ver con lo fónico y lo visual, y de manera que se presenta el sonido, el trazo y el gesto como un grado cero del texto. Grado cero, si queréis, en el sentido de Bach, un lugar de arreglar el paso del proceso creativo a lo que se está creando. Una muy incómoda al principio y luego te encanta deslocalización de los sintagmas. Es decir, muchas veces un mismo sintagma puede ser sujeto y puede, de una frase, predicado de otra. Mejor al revés, predicado de una frase, sujeto de otra. Y a veces eso es porque tú pones un verbo imaginario, porque muchos de los poemas tienen ausencia de verbos. Muchos de los fragmentos de las dos obras tienen ausencia de verbos. Luego, es interesante para que te acompañe en la traducción tener presente que los textos tienen mucho que ver con el cantejondo y con una no solo porque estén llenos de ay, 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 que lo están, sino por el ritmo que tienen y por el tono que toman al ser pronunciados. Y luego tiene una música explícita, que en la obra hay bastante música de muchos tipos y que no es una banda sonora, para nada. Forma parte de la poética, poética, si me permitís, en el sentido de cómo hacer una obra de teatro, cómo escribirla, cómo generarla, cómo producirla. Esa música tiene un papel que no es de banda sonora o de anécdota, sino que es constitutiva del texto. Esa es mi opción. Luego hay unas claves crípticas en la lectura. Hay claves de lectura que a la que estás un poco en el mundo picasiano puedes llegar a pillar y dices, ah, ya lo entiendo, ¿no? Una cuestión de respecto al género de los personajes, ¿qué haces si la obra es de deseo? como la primera, y va, y en tu idioma, en francés, l'oignon es masculino, y en catalán y en castellano la ceba y la cebolla son femeninas. ¿Qué haces con eso? Eso es un marrón. Yo he optado por mantener el género y poner un mote como el cebolla, porque si no se me deconstruía de una manera que no es el texto, porque si cambias el género de los personajes en una obra de deseo, pues que no funciona. Y luego ciertas adaptaciones que he tenido que tomar. Prometo estar máximo una hora hablando, de manera que soy consciente del tiempo. 1948, el año de Les Quatre Petites Filles, también está ilustrando los poemas de Góngora, como no solo por el placer de manifestarse como gongoriano, sino de que su proceso creativo tiene que ver con el de Góngora. Ausencia de, pues, si nos acercáramos, este es el fandango de lechuzas
Los poemas de Picasso tampoco, como las obras, la mayoría, tampoco están titulados. El título es la fecha, ese es su carácter. Lo que pasa es que nosotros le llamamos fandango de lechuzas porque es muy resultón. Y entre nosotras para trabajar necesitamos poner títulos porque si no nos volvemos locas con tanta fecha. Pero que sepamos que él nos estaba titulando. Los guiones, no me vais a decir que estos guiones son arbitrarios. Cada vez que me he acercado más a ellos, es el Désir y Les Quatre Petites Filles están llenos de guiones de este tipo. No son arbitrarios. Esto cuando te adentras en el texto, toman sonido. Y toman sonido, estoy trabajando por supuesto desde las sinestesias, sí, estoy trabajando desde las sinestesias. Es un lugar de trabajo. Y creo que es un lugar de trabajo Picasso. Genuinamente picasiano, ¿no? Y tiene que ver con los silencios en música y tiene que ver con que Cage unos años después haría sus 4 minutos 33 después de un mundo tan ruidoso. Sí, tiene que ver con eso, a mi entender. En cualquier caso, en la lectura, por poco que lo leáis, veréis que genera un parón. O sea, hay un discurrir del texto y del poema y genera unos parones absolutamente metrificados. Si lo lees en voz alta y le das a ese guión la intensidad que tiene, es decir, la duración que tiene, veréis como el texto no solo rima por la ruptura, no solo rima en el sentido de tener una cadencia, no solo tiene una cadencia por donde rompemos la línea, sino por el lugar que ocupa ese guión. Los tachones, esto no son equivocaciones. Esto no son equivocaciones. Os lo digo desde haber visto mucho. Si vierais mucho, podríamos ver si llegáis a la misma sensación. No voy a decir comprensiones. Es una sensación fónica, musical, que esto no son tachones de equivocación, sino que algo se oculta ahí, algo se calla ahí, algo se invita a pensar, no, mejor callar tantas veces, ¿no? También en poesía es tan importante lo que se pone como es lo que se quita, ese tipo de cuestiones. Como ahora vemos ejemplos, ¿no? Como ejemplos de aliteraciones dentro de, vamos a los textos que nos ocupan, del Désir. Claro, esta frase es maravillosa. Es que realmente muchas veces me preguntan, ¿pero es buena la poesía de Picasso? Como las picasianas siempre estáis con cualquier cosa, ¿no? Ne vous cachez pas si adroitement derrière le derrière de l'histoire. Es fabuloso esto. ¿Cómo mantienes cómo mantienes una literación? Pues a veces sufres mucho y dices que no, es que no la puedo mantener. Aquí un poco. No os escondáis tan diestramente tras el trasero de la historia, tras, bueno. O no os amagueu tan diestramente, rera, al darrera. Bueno, no está mal. Esta es una de las que podemos trabajar mejor, ¿no? O en el acto quinto, que es de escena única, el sacrupí, el pis, el short pis, a veces es muy soez, el desiego, os lo digo, porque a veces es muy soez. El pet, el se repet, es fantástico, o sea, se tira un pedo y repeta sería la idea, ¿no? Y luego, bueno, se tira un pedo y luego pedorrea, ¿eh? Mea y mea con gonorrea, esto es muy feo en castellano, ¿no? Short piece, es que es poético incluso. Entonces, pues cuando os hablaba de tener los pies en arenas movedizas, me refiero sobre todo a casos como este donde pierdes un montón en la traducción, porque la gracia es piece de short piece, pet, repet, ¿no? Esto tiene mucha gracia. Pete, repetéis, pots fer. Pero claro, pierdes. Os lo digo como sensación de pérdida.
Al principio, disculpa la letra, pero tiene que ver con, tan pequeña, pero tiene que ver con esta cuestión de los tamaños de las líneas. Il ne faut pas cacher ses semelles crottées dans ses rides. O Gentleman Rider, que era una figura de la época vinculada a un tipo de motorista, primero de persona, de varón que monta a caballo y luego de motorista. Seguido, o Gentleman Rider, sus arrugas y pierdes el ritmo, pierdes la literación aquí, ¿no? Se cher haché. Sus carnes picadas, es muy pobre. Pero no, quiero decir, porque la gracia es, pero eso nos pasa siempre en poesía, pero en esta que tan claramente se ubica en este lugar, son charme chamarré a marée, a son corsage de la force de marée. Esto no se puede traducir, entonces te tienes como que conformar. Muchas aliteraciones se pierden. Repeticiones, esto ya es más frecuente en la poesía, ¿no? De época, unos personajes que repiten mis abañones, mis abañones, mis abañones, esto lo encontramos un montón. Voy a ir un poco más rápido. De onomatopeyas, pues por ejemplo, aquí el ayayay, el cantejondo presente tanto en tantos textos. Hay, además, en francés suena a ajo. Hay, la hay. Un poco más de intensidad fónica, pero digamos que dicho así suena ajo, el ajo para los franceses, como hablamos tanto con mis amigas expertas, con nota cocina española de la fuerte. Bobo, ahí me refería a las onomatopeyas, un bobo es cuando un niño en francés se hace un cop, se da un golpe, se hace un ñaño en castellano, pues es un bobo. Recordar que la figura del bobo es y una de las iconografías recurrentes de Picasso para su autorretrato. O sea, todo está vinculado, por supuesto. Aquí tenéis el ay, ay, ay en la versión original, hay muchísimos ay, ay, ay. ¿Eh? Es decir, que lo fónico va tomando su lugar, sea de manera onomatopéyica, sea de manera musical, pero siempre con esa ambigüedad del signo. Esa resemantización fónica se da tanto en la convivencia de texto y dibujo, basándose en la idea de trazo. A Picasso le da, una vez estás dentro, te parece que le da, como se vio en la maravillosa exposición de Barcelona, le da como igual que el trazo sea de caligrafía o sea de dibujo. Al final es trazo y trazo a resignificar. Hay una música explícita en el texto, decía, se mezcla la nuit caline, que es una música popular, a música de culta de la danza macabra de Saint-Saëns, a un fragmento de violín de la Tosca y junto a un repicar de tango. Ahí hay una mezcla de músicas que acaban también casi ensordeciendo el oído y tomando su lugar, ¿no? Nous irons plus au bois es como comienza las cuatro chiquillas y tiene que ver con el dibujo y ahí las claves que está dando Picasso, las claves crípticas, el dibujo que hace de primera página a Les Quatre Petites Filles, yo hasta que no lo vi, porque estaba clasificado como dibujo y no como teatro, y hasta que no se incorporó en los archivos a ser la primera página de Les Quatre Petites Filles, yo no entendía nada. Es una página donde hay cuatro hojas de laurel impresas, quatre feuilles, quatre filles, en francés está muy cerca, y donde Picasso escribe alrededor del círculo cuadrado del tiempo, dando la clave de lectura de lo que viene después. Y la clave de lectura tiene que ver con
lo que ha sido el máximo reto creativo desde que hay registro de procesos creativos, desde que hay artistas que escriben sus procesos creativos, que tiene que ver con la cuadratura del círculo. Esa cuadratura del círculo es el reto que no se ha conseguido y que siempre estás ahí. Tiene que ver con el hacer de Picasso, el torno de cerámica y la mesa de la cerámica. Tiene que ver con el número pi que Picasso tantas veces dibuja como un niño a quien esté siguiendo eso. Nuestras queridas meninas, ¿no? Él está dando la clave de lectura y esas cuatro hojas de laurel, Nous n'irons plus au bois, la primera canción, Les lauriers sont coupés, es una canción que bien que los niños cantan, pero que es un poco, que no es muy infantil, tiene que ver con cuando es de Madame de Pompadour y cuando Luis XV cerró los burdeles por una enfermedad venérea, ponía encima una rama de laurel para marcar esa casa. Quiero decir que todo tiene su razón de ser, ¿no? Y el refundamiento del mundo, que son las cuatro niñas, se desplaza a ese lugar. No voy a seguir con el cuatro porque hoy no tenemos tiempo. También en la primera página del Désir, attrapé par la queue, tal este personaje como Portrait de l'auteur, que es medio discutiendo con nuestras amigas y muy especialmente con Margarida Cortadella, la gran referencia en el trabajo sobre Sabartés. Es un personaje que es medio Sabartés, medio Picasso, y ahí está en ese trabajo de metamorfosis constante de su autoría. Quiero decir que dan las pautas da claves de lectura crípticas, ¿no? No voy a entrar en los casos donde he tenido que tomar decisiones sin mucha base, quizá en dos solo, cómo traducir Rio, como cortina o como telones, pues como telones, por la meta escenificación del texto, tienes que tomar una opción, a veces están bien las dos y he decidido traducirlo como telones, y lo que es peor, lo que es muy duro de aceptar, es traducir la palabra que acaba el Désir attrapé par la queue, que es personne. Y claro, el texto, el sentido del texto es nadie, ¿no? Nadie es culpable de lo que ha pasado, pero, y no voy a hacer un spoiler, pero al final acaba con la palabra nadie, pero claro, nadie en francés es personne, y personne también significa persona, ¿eh? Entonces tiene esa ambivalencia de ser alguien y no ser nadie, y en ese sentido el texto en francés es mucho más potente porque precisamente pretende la ambivalencia de la culpa, ¿no? En un contexto existencialista, aquí tenemos la foto con Sartre, la imagen de Brassai con foto con Sartre, con Simone de Beauvoir, estamos en este con Camus, estamos en este contexto, por esto un personaje de la obra es Angustia Gorda, la angustia flaca, tiene que ver con el contexto, la matriz generativa, los amigos con quien estaba siempre trabajando Picasso y que se introducen en el texto no solo como personajes, sino como no solo como representadores de la lectura dramatizada, sino como personajes, en el caso sartreano claramente, ¿no? Eso que os comenté de los géneros, que en el Désir hay dos personajes masculinos, dos personajes femeninos, dos personajes masculinos, dos personajes femeninos y dos de neutros, y eso no te lo puedes saltar, entonces pues me queda el cebolla y el punta redonda, ¿eh? Como motes casi, esa es la opción que he tomado, hacer motes. Y habría también, y no voy a entrar en eso, sino es que en la discusión luego pues entramos, porque quiero respetar los tiempos, pero igual que hay unas estrategias, y me dejáis un par de minutos, igual que hay unas estrategias internas de ubicación en la traducción poética, hay unas estrategias externas, que sería tener en cuenta, seguro que se nos ocurriría a todas, las obras coetáneas a las obras plásticas o de otro tipo, coetáneas a las obras de teatro, y las amistades y entreloquias que está adoptando, que Picasso siempre está trabajando desde la amistad. Eso es un tema muy, muy, muy
elocuente para poder trabajar su obra, ¿no? Obra plástica, aquí un pequeño homenaje al equipo de trabajo, obviándome a mí de la exposición, Marie-Laure Bernadac, Andrea Michel, Castra, Raffard, Farta, Emmanuel, digo, pero bueno, ahí estas son las obras de Paul de Reverdy, que Picasso estaba ilustrando en el mismo momento con el mismo color de las cuatro Petites Filles. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es el primer poemario dedicado a los campos de concentración. Una cerámica muy inquietante que remite al círculo del tiempo, con una mano ensangrentada de tanto crear, que si la pones al lado del tipo de escritura y colores de las cuatro chiquillas, pues pasa alguna cosa. Y luego las amistades y ventriloquías a las que ya hemos aludido, algunas, Mac Jacob, amigo muerto en los campos de concentración, que precipita la lectura dramatizada del Désir, la convivencia frecuente con Sartre y Simone de Beauvoir, Sartre en el 48, es el texto donde escribe el que es la literatura, y la literatura ha de ser algo comprometido políticamente, pero de una manera muy exigente, es decir, después del horror no podemos ponernos a hacer poesía y lírica que no tenga nada que ver con todo lo que ha pasado. Ese es el compromiso, l'engagement sartrien. Y luego Beauvoir publica en el 49, es decir, unos meses después de Les Quatre Petites Filles, Le Deuxième Sexe. Él estaba hablando con ellos frecuentemente y eso está en las obras, como está, a mi entender, La Casa de Bernal d'Alba, que se publica en el 45, se escribe en el 36, año de la muerte de Lorca, pero se publica en el 45, Picasso fue un lector de eso, y La Casa de Bernal d'Alba es la primera obra de teatro de la historia del teatro registrada, que está protagonizada solo por mujeres, ¿eh? Y Les Quatre Petites Filles es la segunda, lo digo porque ahí pasa algo. Y con la situación de esta señora Gertrude Stein, amiga íntima de Picasso hasta justo antes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, ahí hay una ventriloquía, yo creo. Y con esto acabaré. La poesía de... No como mecenas, lo menos que fue mecenas de Picasso, pero... Fue muchas otras cosas. Y muy especialmente fue un lugar donde Picasso producirse literariamente, a pesar de que la Stein solo escribía en inglés, Picasso escribía en castellano y en francés. Y lo que pasa es que Picasso era muy visual, ¿eh? Y ahora, si nos detuviéramos, que en el curso que viene a continuación, el viernes que viene, en clase, no del doctorado, sino en clase de grado, trabajaremos estos poemas, tiene las mismas estrategias creativas a las que os he aludido. Stein tiene dos literary portraits de Picasso, uno de 1909 y otro de 1923, que por eso se llama A Completed, no Complete, A Completed, un retrato de Picasso completado, de manera que coge el de 1909 y da una vuelta en lo que, de una manera muy distinta a lo que está diciendo ahí. Y a mi entender, Picasso ventriloquía la manera de hacer de Stein. No solo, pero es que este lo hace. Él, cuando dialoga con Velázquez, cuando dialoga con Goya, cuando dialoga con Rembrandt, cuando dialoga con Cézanne, con Manet, es como si él copiaba, ¿no? En el Louvre, cuando fue... En el Prado, cuando fue al Prado, copia. Es como cuando tocas una canción, empiezas a hacer adagios, ¿no? Esto me lo explicó Carles Santos, que él cada mañana empezaba tocando Bach muy disciplinadamente, luego empezaba a hacer adagios hasta que se iba. Y ese es un procedimiento picasiano, y creo que tiene que ver con la ventriloquía inicial que tiene
Picasso con Stein, en la que ahora no tenemos tiempo de analizar esas cadencias. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, vuestra presencia. Merci beaucoup si vous êtes là, les amis de París, Andrula, Marie-Laure y Christine. Y gracias por haberme acompañado a Macho y pudem parlar, discutir, criticar, encara soc a temps de corregir alguna cosa, com voleu. Us passo la paraula. Podem reflexionar una estona. Bueno, yo lo hago en castellano por si hay gente de Málaga, bueno, de Málaga o de donde sea, pero desde el punto de vista, claro, de la investigación, me gustaría saber cómo gestionas a la hora de traducir el desborde, el exceso, porque pienso en todo lo que has ido mencionando, tanto a nivel de la carga semántica de colores, signos, tachones, pero también todas las referencias cruzadas con la obra picasiana. A la hora de traducir, ¿cómo, y a nivel práctico, cómo toma eso forma para que no se convierta en un trabajo de investigación y en un aparato crítico que multiplicaría por 100 a la obra teatral, ¿no? Y si a lo mejor pensar, como Sartre decía, ¿no?, ¿para quién escribimos? Pues ¿para quién traducimos? Si pensar en estos públicos, ¿te ha ayudado o qué otras decisiones has tomado a la hora de esto, de poner un poco de frenos a este desborde? Muy, muy buena, sí, porque es que es una sensación muy, muy frecuente. Siempre que trabajas Picasso, tú lo sabes bien, pero ya os digo, cuando estaba en el tercer acto de Les Quatre Petites Filles, casi muero, porque pensaba, esto no lo podrás hacer. Hay dos preguntas en tu pregunta. Una es qué haces como estrategia y otra es si piensas en los públicos. Empiezo por la última. Sí, mucho, porque seguramente las que estamos aquí, que nos gusta la poesía, el teatro, cuando eres lectora de poesía o de teatro y vas al teatro cuando se pueda, el lunes, no te gusta que te expliquen tanta cosa. Entonces he optado de momento por los dos registros. Mi ideal es que este texto salga publicado como un texto de teatro, con una introducción breve, pero una introducción, y el placer del texto. Y luego publicaremos con el equipo de trabajo del que formas parte y forman parte las personas que he citado antes y más que están en diversos lugares, hacer una edición crítica, sino un compendium. A mí me gustan mucho los compendiums. El género compendio, ¿no? Un texto que no es bien una monografía, sino un texto de bibliografía secundaria que te acompaña en la lectura y te da esos instrumentos que a lo mejor se te escapan en una representación o en la lectura de un texto. Y de momento he optado por eso. Esta es una cuestión. Las que está en los dos proyectos figuran como algo que tenemos que hacer. Una segunda cuestión que apuntas es cómo moverte en el exceso, mira, como en una tempestad de mar, o sea, dejándote ir y que te lleven las olas, porque si te tienes que inmergirte en el hacer una inmersión en el exceso, pero desde esa idea de generar un texto minimal, es decir, que no tengas que estar poniendo notas todo el rato, porque eso es muy pesado. O no sé si es vuestra experiencia cuando leéis teatro, pero me parece que hay que dejar al texto que haga lo que quiera. Y ese hacer lo que quiera es muy picasiano, por eso no puntúa. En ese tercer acto no hay ni un verbo.
Entonces, claro, los verbos te dan un asidero, ¿no? Porque te están diciendo quién actúa y quién es agente, quién es paciente, algo así. Y ahí no está. Entonces es como, guau. Y, a mí, como sabes, a los estudiantes les decimos, no pongáis más de una metáfora por página. Esto es que son todo metáforas, ¿no? Resignificaciones de metáforas. Entonces, pues francamente, sumergiéndome en una dinámica volcánica, que al final la picasiana es volcánica. Sí. Gracias. Más cuestiones. A mí también me gustaría hacer una pregunta. Hola, Bárbara. Hola. Me ha encantado, la verdad, todo lo que has dicho. Y tengo como una pregunta que no sé si será un poco ambigua, pero que me gustaría lanzarte. Y es que en algunos momentos has hablado, de la intuición, ¿no? O sea, la intuición es como muy necesaria para poder llevar a cabo esta investigación y este proceso de traducción que has hecho. Entonces, entiendo que en toda investigación hay una parte de referencias, hay una parte de conocimiento del artista, del contexto, hay una parte que son hechos, ¿no? y que no te puedes saltar, y que hay muchas decisiones y el marco vendrá dado por esto, pero luego hay una serie de decisiones que no se pueden justificar en ese sentido, sino que parten de la intuición, ¿no? de la investigadora. Entonces, a mí me gustaría saber, no sé, el papel que ha tenido para ti en este proceso la intuición. Intuición o sentir el texto, ¿no? Eso que en clase llamamos sentido estético, que es sentir la obra. Tiene que ver con, primero, estudiar mucho Picasso, que es lo que estamos haciendo, las que hacemos esta asignatura de grado, las que hacemos el máster, las que hacemos un doctorado, las que luego hacemos una tesis, luego te metes en el mundo profesional. Mirar mucho, estudiar mucho Picasso quiere decir mirarlo. Y leer un texto quiere decir también mirarlo. Yo el primer año no entendí nada. Que es esa experiencia que a veces me gusta compartir y tentar a las alumnas que lo hagan, ¿no? Porque es magnífico. O sea, es una sensación muy peculiar leer un texto y no entender nada. Y es muy filosófica. Porque, claro, venía el planeta picasiano, pero en los escritos era como, wow, ¿no? Sí que había leído mucho a Stein y a partir de ahí pude tener un anclaje, pero entonces primero es conocer, cuanto más conozcas Picasso, más intuición vas a generar, más sentido del texto, sentimiento, empatía, ubicación, sumergirte, ahogarte un rato y luego salir, más vas a conseguir eso. Entonces la intuición no es que ping, es que es trabajo. Lo digo, es un tópico, pero es que realmente nuestro trabajo es trabajo, o sea, estudiar a fondo los textos, muy a fondo, muy disciplinadamente y con tus colorines y esto. Es, por tanto, conocer bien el archivo es imprescindible, necesita un montón de tiempo y la lectura previa al traducir la primera cosita es enorme. Como nos gusta decir también, que la repetimos una frase varias veces todas, es cuando los archivos callan, la pregunta continúa, ¿no? En ese momento es cuando tú tienes que venir trabajada de casa y leída de casa. Y tienes que saber qué obras visuales en todas sus formas se estaban produciendo en el momento. Y tienes que saber qué amigos tenían. Y todo eso es lo que de pronto te dice, ah, ok, por aquí, ese sentir. Claro, yo de las cuatro chiquillas no había entendido nada. Hasta que encontré las cuatro hojas de Laurel. Y si no entiendes el texto, no puedes traducir. O sea, si no sientes el texto, no puedes traducir. Puedes traducir, pero no. Entonces, para entenderlo, lo más importante, y estoy parafraseando
a Proust hablando de Joyce, lo más importante es hablar picasiano. Más que saber mucho francés, catalán o castellano, que eso pues siempre te lo puede arreglar alguien. Intento, y validan mis traducciones las tres expertas, pero intento tener suficiente conocimiento de las tres lenguas, que por razones familiares las tengo, ¿no? Por gran regalo de mis genes. Vale, pero eso no es suficiente a mi entender, ¿no? Que es... están traducidas estas obras, están muy bien traducidas, en un catalán perfecto, en un castellano perfecto, perfectos conocedores del francés, y diría falta el picasiano. Entonces hay que formarse en picasiano, que quiere decir toda esa mirada que se imprime en los procesos creativos de todo tipo de Picasso para llegar al texto, que es en un castellano muy castizo, y que es en un francés muy sofisticado, también por razones vitales, ¿no? Entonces esa intuición es trabajo y sentimiento. Y eso es verdad que hay un momento que te produce, ya lo tengo. Cuando tienes ese ya lo tengo, no lo toques más. Porque si, eso me lo dijo Christine Pio, que lo tiene muy claro. Cuando ve que algo está bien traducido, ahora no lo toques más, porque... tú estás haciendo un sistema, traducción es un sistema de traducción, no, a partir de ahora esta palabra tiene que significar esto en el, cuando ocupa este lugar, ¿no? Como le guidó, fue una gran, fue, parece una tontería, pero para mí fue una gran elección traducir el le guidó por los telones y no por las cortinas, ¿no? O persona, ostras, vaya marrón traducir persona, ¿no? Bueno, es ese tipo, más que de contexto que decías, yo diría de matriz generativa, de ese proceso de semantización. Entonces ahí las obras de 1910, especialmente a 1913-14, te ayudan un montón a entender ese trazo que deconstruye, tanto en caligrafía como en dibujo o pintura. De semantización a semantización, ¿qué quiere decir que una palabra se quede vacía de contenido? Pues como tantas veces aparece el lienzo desnudo, de que ahí hablábamos con no sé quién, con Andrula, aparece zonas del lienzo desnudo en Las Meninas, por ejemplo, ¿no? De Picasso, ¿eh? A semantizar, resemantizar sígnicamente esa oreja, guitarra, mujer, cabellera. Y como ciño puede decir tantas cosas, cuando eso no solo lo has estudiado, sino lo has practicado como lectora, como traductora, como estás viviendo allí, inmersa en ese exceso, es el momento de, bueno, podemos llamar de intuición, podemos llamar sentir el texto, pero hay mucho, también hay mucho de sentir, ¿eh? O sea, no todo está, hay intuición y hay desintuición de que no te viene y que no te viene y que no te viene. Ahí lo que hago es dejar ese texto pasar a otro, fácil, que sea un texto, porque hay poemas que no son excesivamente complicados, y entonces volver. No encasquillarme, porque es una sensación muy desesperante esa. Además es que, claro, este hombre escribió tanto. Todo es excesivo, ¿no? Que, fíjate, el diseño de los proyectos que he hecho es de 9 años y ya empiezo a sufrir. Y ya empiezo, estoy con la década 35-45 y ya empiezo a sufrir. Poco, ¿eh? Porque si no lo alargamos y ya. Pero quiero decir que es todo es titánico en los procesos picasianos, entonces te tienes, y si tú no eres titánica, que eres muy pequeñita, pues mira, tienes que estirarte, hacer estiramientos, ¿no? Y hay días más felices y días menos, ¿vale? En cualquier caso, es un trabajo muy creativo, en ese sentido el término de intuición sí que funciona bien. Gracias. Hola. Que yo ahora... pienso también, ¿no? Como que este ejercicio de intuición y de entender el texto es hablar picasiano, también se puede pensar como en ese ejercicio de traducción del texto a la escena. Como estudiante también de artes escénicas, es algo que me pregunto mucho, de cómo llevar Picasso a escena,
cómo hacer que toda esta inmensa verborrea, ¿no? Como se llegue a un público de manera entendible y de manera que... Entonces, sí. no sé si en el ejercicio de traducción de las obras tuviste esto en cuenta o no. Sí. Tuve en cuenta esto gracias a tu trabajo de final de grado, donde tan tranquila ella hizo epifánica, porque es que fue más que representar, hizo una epifanía de un acto de las cuatro chiquillas. Y luego por la actuación de Paul López en la cocina de Picasso. El catálogo está aquí por casualidad hoy. Porque os vi tomar opciones que eran un proceso análogo al que yo estaba haciendo, pero no era el mismo, porque vosotros pronunciabais. Y lo digo lentamente porque en ese sentido creo que, como todos los poetas, pero Picasso tiene muy presente como método experimental que eso está escrito para ser dicho y dicho sin pautas. Entonces, tu presencia ahí como epifanía de la palabra picasiana, ese es un rol que te carga de una responsabilidad enorme. Y sí, y mis validadoras lo saben, que he tenido muy en cuenta una dicción que enfatice ese lugar. No estoy diciendo que lo complique, pero sí que enfatice, es decir, es un lugar difícil, pues el juego fónico no puede ser fácil, porque es que es un lugar difícil. Y esa opción, porque vosotras sí que tenéis que tomar opción por cuál es el énfasis, dicho de otra manera, ¿dónde estaría la puntuación? Vosotras sí que tendréis que hacerlo. Entonces, bueno, he intentado respetar ese lugar de creatividad vuestra, sí, lo he tenido muy presente. En mi caso, pues simplemente, de una manera un poco cutre, leyendo en voz alta cómo queda y grabándolo con el móvil y oyéndolo. Y eso me hacía tomar decisiones. Gracias, Inés. Gracias. ¿Más sí. Hola. Hola, Daniela. Bueno, yo sí tenía otra pregunta sobre la... sobre estos procesos de semantización y desemantización de los que estabas hablando ahorita. Entonces, decimos que los fallos ortográficos, por decirlo así de alguna manera, es una manera de adecuar el lenguaje a su manera de expresión, ¿sí? Entonces, desde eso, pues, deconstruye el lenguaje para expresar su intención. Entonces, ahí tú cómo entras a traducir esta deconstrucción, por ejemplo, una si se inventa palabras, tú o cómo utilizas sinónimos dentro de una frase que de pronto se adapte mejor al sonido o se adapte mejor a lo que quiere decir, al sentido. Tú como que priorizas más el sentido o el sonido procuro priorizar lo fónico, pero a veces no se puede, porque no se puede. Por ejemplo, en estos casos, ¿no? Un chumon canard mon loup no lo puedes traducir por mi lechuza, mi pato y mi lobo. Son palabras que en francés son cariñosas, así de rollete amoroso, digamos, o de rollete erótico. Cariño mío, pajarillo mío, fierecilla mía, no está mal. Reineta meva, useyen meu, fureta meva, no está mal. Pero de fónico nada. Porque no había otra manera de decirlo. O si se os ocurre, lo incorporo y os cito. Gros de tierra es una palabra inventada. Hay muchísima lotería en los textos de Picasso, porque como tendremos en la sesión siguiente... con Andrula, que no os la perdáis, por Dios, porque esa va a ser una sesión magnífica,
como todas las que están aquí, excepto esta que es de pura perplejidad, pero sobre la matemática del azar en Picasso. Él estaba muy aficionado a eso. Hay mucha lotería en sus textos y muchos números en sus textos. Entonces inventa el término gros lotier. El ganagordos, la guañagrosas. Guañagrosas me gusta. Ganagordos no tanto. ¿Pero qué haces? Das un circunloquio en un texto poético, es muy feo. Una paráfrasis es muy fea. Normalmente no funciona y te rompe la gracia. Pues te arriesgas. Gochizo miel por rostras de Santa Torrijas. Va, no está mal. Es como lo mismo, aunque no son gochizo miel. Son tostadas con miel, ¿no? Son tostadas de una determinada manera. Pues así. O sea, he intentado de todas las maneras posibles que hubiera una fonía que, si no era fin, al menos fuera fonía. Pero a veces no se puede. Pues resignarte. Resignarte. Es inevitable. ¿Habéis hecho la prueba de leer Lorca en inglés o en francés? Es muy raro para nosotras. Hacedla. Digo Lorca como... No sé, yo cuando leí Rilke, las elegías de Dunio, por ejemplo, me parecían muy poca cosa, os lo digo muy francamente. Estamos grabando, en fin, que cuando las leí en alemán me desmayé, claro. Traducir poesía tiene eso. Por supuesto cualquier tipo de literatura, pero en poesía más, ¿no? Entonces, pero la traductora tiene que resignarse... Hay mucho que se pierde y hay veces que no hay manera de hacerlo fónico, o haces un ripio, que es mucho peor. O sea, lo peor que hay en poesía son los ripios. Es decir, las rimas o palabras forzadas. Y eso no, eso estaba prohibido. Sí. Más cuestiones. Propuestas. La Marta, Marisa. Yo tengo otra pregunta. Adelante, Daniela. Bueno, en los textos se ve muy claramente como la diferencia de caligrafía que tiene entre uno y otro. ¿Esto para ti tiene algún sentido o esto lo estás más o menos como obviando? No como solamente la escritura, sino como, no sé, a veces la letra se ve mucho más grande, otras más pequeña. ¿Eso empieza a tener como una pos dentro de los textos? Esto, no sé si estabas tú, me parece que sí. Tenemos por aquí en la sala a Reyes Jiménez. Se lo preguntaremos a ella y podemos también preguntárselo a Maricruz Barón, que... En el curso pasado, cuando todavía nos podíamos reunir presencialmente, me parece que fue en el mes de enero, hicieron una maravillosa sesión de grafología y casi. Uh-huh. Por tanto, se lo podremos preguntar a ellas, que son las que saben de esto. Y lo que sé, lo he aprendido de ellas y les doy las gracias porque... Y he asistido a dos de estas sesiones y son absolutamente elocuentes y descubren aspectos que quizá no hubieras atinado. Y claro, como traductora me interesa un montón. He tenido la suerte de las páginas de las cuatro chiquillas fotografiarlas yo misma en los archivos de París. Quiero decir que eso te da un tipo de relación fetichista maravillosa y te permite ver detalles de la incidencia del lápiz, por ejemplo, ¿no? De cómo aprieta en ese momento el lápiz y cómo hace la letra muy grande. En el Desir es una letra pequeña, ciertamente, y ahí la diferencia que ves tú, y es una letra como retenida. Piensa que en el Desir él estaba huiclo, estaba en arresto domiciliario. Arresto, es decir, la ocupación nazi no le dejaba salir de casa. Y es un texto de claustrofobia. Y la letra... Reyes, si faig una porquería, m'ho dius, pero la letra es de claustrofóbica.
es pequeña, es apretadita, la otra es grande, es generosa, es como muy decidida de trazo, ¿no? Por supuesto lo he tenido en cuenta, igual que la música. ¿Cómo traduces música a tus palabras? Bueno, no es lo mismo si está sonando un tango que si está sonando la danza macabra, no es lo mismo. Si en escena está sonando un tango o la danza macabra, eso tiene que tomar su aire en las palabras. Y lo he intentado. Os digo los retos, no los resultados, eso ya me lo diréis. Lo he intentado, que lo fónico llegue a ese lugar. Y la letra, pues esa dimensión claustrofóbica, que claro, ahí no puedes más que reproducir el texto y que la gente vea cómo está escribiendo, pero hay de alguna manera el énfasis en lo claustrofóbico, que ya viene dado solo, o el énfasis en las ganas de reconstruir un mundo en la segunda obra, que ya viene dada sola, ese énfasis tienes que hacer que emerja muy fuerte, como un volcán muy fuertemente en las palabras. Lo intento. Ya me diréis. ¿Más cuestiones? ¿Algo que no os ha gustado nada? ¿No? Bueno, lo pensáis, yo enseguida, no puedo pasar las traducciones porque no están publicadas y eso no se puede hacer, pero enseguida que estén publicadas me gustaría tener una discusión a fondo con todas las que estéis interesadas por esto. A través del Zoom es muy fácil, a pesar de lo que perdemos también, pero algo ganamos, ¿no? Podemos discutir con gente de todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí, en este no lugar, por pensar conmigo todo esto, y continuamos. Gracias también, como la otra vez, a las personas del equipo del museo que nos han acompañado, a quienes agradezco hacer todo esto posible y con quien aprendo un montón. Para mí es una experiencia poder hacer esto en la universidad, este ejercicio de transferencia y generación del conocimiento de esta manera en Barcelona. Profesionalmente nos lleva a un lugar maravilloso. Muchas gracias. Y hasta pronto. De aquí 15 días, Andrea Michel y Mar Gustavino hablando de matemáticas. Silvia, ¿querías? No, gracias. Vale. Pues de aquí 15 días, matemáticas del azar. Eso va a estar. Nadie más en el mundo puede hablar de esto. Marc vive en Quebec y es matemático y se dedica a temas picasianos, así que es como extraordinario. Y Andrula es el acicate de todas estas posibilidades que se abren a partir de los textos picasianos. Muchas gracias. En los que tenemos clase ahora empezamos a I-20, ¿de acuerdo? Y en el Zoom que os envié esta mañana. Hasta la próxima, la prochaine. A la propera. Gracias por todo.